muy interesante. Muestra un avión, como pueden ver, están con bastantes huecos, rotos, pero sigue volando. ¿Por qué? Porque han hecho bastante protección y tienen backup en los componentes más importantes de ese avión, que son los hélices, el tanque y el motor. Es bastante parecido a la situación de Huawei ahora, ¿verdad? ¿No? Estamos teniendo bastantes presiones externas, sin embargo, a la interna, como equipo, estamos funcionando a la perfección y estamos trabajando como siempre. Este de acá es el nuevo i9 Prime, ¿sí? 2019. Este dispositivo nos ofrece unos beneficios fundamentales. Uno de ellos, y lo más impactante de todo esto, es la cámara pop-up. ¿Qué es la cámara pop-up? Es ese tipo de cámara que sale en la parte superior de arriba. Muchos se preguntarán, ¿puede ser frágil? Sí, se pueden hacer este tipo de preguntas, pero este tipo de cámara en realidad es resistente. Sobre todo cuando si piensan que se puede doblar fácilmente, no se va a doblar. Otra de las casos de seguridad que nos ofrece este dispositivo i9 Prime es que, por ejemplo, al momento de caerse, de forma automática se va a cerrar la cámara, ¿sí? Así que por ese lado también no se preocupen, chicos, porque esta cámara es totalmente segura. ¿Qué nos ofrece también este nuevo dispositivo? Al tener la cámara pop-up en la parte de arriba, podemos disfrutar al máximo el tipo de pantalla. ¿Qué tipo de pantalla tenemos o qué pantalla tenemos? Es la pantalla Ultra Full View. Como no tenemos un notch en la parte superior del dispositivo, ¿sí? Podemos aprovechar al máximo la pantalla. Sobre todo cuando estamos, por ejemplo, navegando, o estamos en YouTube viendo videos, ¿sí? O cuando estamos en una aplicación, en algún juego. Muy bien. Características técnicas que nos ofrece este dispositivo. Tenemos 128 GB, que es bastante almacenamiento, para que podamos guardar más información, más recuerdos, fotos y aplicaciones. Bien. Y 4 GB de RAM para que el equipo se mantenga rápido y fluido. Perón es un mercado primordial para Latinoamérica, es un mercado muy interesante donde el consumidor peruano nos ha acogido muy bien. A pesar de la situación que hemos tenido hace unas semanas, sentimos que el consumidor no ha perdido la confianza en nosotros y de hecho la marca sigue apostando por este tipo de iniciativas. Seguimos innovando, seguimos trayendo productos y es muy probable que de aquí a final de año sigamos lanzando equipos. Nos va a tocar seguramente equipos de gama alta. Entonces, con este equipo tenemos muchas expectativas. Ahorita va a estar disponible en Open Market, en tiendas departamentales, a nivel nacional, en 3 colores. De hecho, este es el negro medianoche. Vamos a tener también el verde esmeralda y el azul zafiro. Y esperamos que sea un éxito a nivel nacional. Normalmente tenemos dos eventos programados en el año, que son nuestros equipos insignia. Uno es la serie P, que ya se lanzó entre marzo y abril de este año. Y nos toca a final de año, para la campaña navideña, lanzar nuestra serie Mate entre octubre y noviembre más o menos. Entonces, en este sentido, ningún plan se ha visto afectado y seguimos con la intención de lanzar antes de final de año la serie Mate.